Semile. Capítulo 9. ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Pues, pensábamos que tú... ¿Dónde están mis hijos? No están aquí. Es obvio por qué no están. ¿Trajiste a esta mujer sola a mi casa? ¿Hiciste una cena para ella? ¿Con un mantel blanco, vino, velas? ¿Me has preguntado si no tengo orgullo como mujer? ¿Dónde está el tuyo como hombre, eh? ¿No te da vergüenza? ¡Lárguense de mi casa! ¡Ali! Esta no es tu casa. Puede que esté a tu nombre, pero yo la hice un hogar. Si hubiera sido por ti, solo serían cuatro paredes. Espera. No soy una mala mujer. Podemos llegar a un acuerdo si hablamos. ¡Ali, dile a esta mujerzuela que se calle! ¡Madre, por favor, abre! ¡Ábrenos! Perrin, tengo mucho miedo. ¿Qué tal si mamá...? ¡No digas eso! ¡Cállate! ¡Ya estoy muy preocupada por esto! ¡Madre! ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Por amor a la, ábrenos, mamá! ¡Por favor! ¡Por favor! De mi casa. ¡No hagas nada, mamá! ¡Lárguense ya! ¡Abran la puerta! Está bien, vamos a empacar. ¡Madre, ábrenos! Vamos. Danos algo de tiempo y nos iremos, ¿sí? ¡Por favor, ábrenos la puerta! 10 minutos. Está bien. ¡Cúrala, por favor, ábrenos! ¡Y se largan! ¡Está bien! ¡Ábrenos! ¡Madre! ¿Madre? ¿Madre? ¿Por qué no me lo dijeron, hijos? Todo pasó muy rápido. Y no supimos ni qué hacer. No queríamos hacerte sufrir más. Por favor, no nos mires así. No importa. ¿Qué pasó aquí, mamá? ¿Qué están haciendo? No pasó nada. Les dije algunas cosas y les di 10 minutos para que se vayan. Si no se van en 10 minutos, yo los puedo correr, mamá. No te preocupes. Este es mi problema, hijo. Tú no te metas. Te amo, mamá. Soy tan feliz. Los extrañé tanto. Nosotros también te extrañamos, mamá. No sabes cuánto.